es una persona pequeña, ¿no? Que mayormente se le da el nombre acá en Yucatán. Estas personas pequeñas adaptan varios tipos de personalidades. Pueden ser buenas o pueden ser malas, pero de eso muy difícil de saber. Mayormente en los pueblos se pueden apreciar, según dicen los abuelos o las personas antiguas. Pues para mí una luz es un ente como que de un niño que va haciendo travesuras por la casa, y pues a veces se encuentra en la casa o en las zonas arqueológicas van haciendo maldad a los visitantes. Sin embargo, una luz, yo creo que en la cultura maya se usaba como guardianes de la hortaliza, guardianes de la siembra. Es el equivalente en Irlanda a lo que llaman el leprechaun. Es equivalente, son, normalmente se manifiestan como gente muy pequeña y traviesa. Bueno, pues en mi opinión, una luz es como que los duendes, ¿no? Pero a nosotros lo vemos como que el estilo maya. O sea, nosotros a los duendes le llamamos, pues, a luces, ¿no? Pues al menos esa es mi opinión. Es como un duendecillo, pero maya. Es un duendecillo maya que tiene sus propias... Sí, es un duendecillo maya. Es una criatura mítica de las leyendas mayas que tiene que ver con la tierra. Es como una criatura de la tierra, así como existían los faunos y las hadas, esas cosas en otras cosas míticas. Pues aquí en los mayas son las aluches. Bueno, pues una aluche viene siendo como un duendecito estilo maya, y pues normalmente se supone que viven en las cavernas o en algunas, o cerca de los cenotes, en los bosques de Yucatán.